andaba con la presión alta. Así que. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? ¿No es ese el deseo mío y suyo de querer representarlo más a Él como Él fue? Llegar a tener su carácter. Por eso que Dios permite que ciertos hermanas o hermanos hablen mal de usted. La verdad, Rey. Para que usted pueda aprender. Amén, amén. Sí, Señor. Amén, amén. Eso es lo que cuesta. Amén. Oh, ayúdalo, Señor. Mucho la mi alma, Jesucristo. Amén. Y entonces, el 71, en camino, subiendo al monte, cuando Satanás dijo, muy bien, muerte, ahora tú sabes que yo te tengo bajo mi mandato. Y aquí está él, finalmente nosotros hemos acabado con él. Llegó a un lugar en donde él está en lo último. Ella no sabe más qué hacer. Él ha llegado a ser un reproche entre el pueblo. Su mensaje se disipó en el aire. Y ahora el gobierno le ha echado mano. Y él está derrotado. Él no es Dios. Ve allá y entiérrale el aguijón. Quítale la vida. Y en el camino hacia arriba del monte, a medida que la abeja empezó a zumbar alrededor de él, por eso es la razón que él tenía que ser más que un hombre. Amén. Si él hubiera sido un hombre, o solamente un profeta, o algo menos que Dios, si él hubiera sido eso, la muerte lo hubiera aguijoneado. Amén. Y él hubiera yacido en la tumba. Amén. La verdad, Rey. Pero la abeja de la muerte es como cualquier otro insecto con un aguijón. Si consigue que el aguijón se entierre profundo, sus días de aguijonear se terminaron. Le saca su aguijón. Pero mientras la carne humana estaba en la forma de pecado, nacida sexualmente bajo la maldición, entonces cuando la muerte aguijoneó esa carne, el aguijón podía salirse y eso mismo, hermano. Se me enredó la lengua. Es que me eché este asunto para la, se me pega un poquito bajo. Ya le voy a decir el nombre. No me acuerdo el nombre. Corea. Ah, Corea. Amén. Ve, pero cuando él aguijoneó esa carne, le sacó su aguijón, él ya no tiene aguijón, él era Dios en carne, tabernaculizando entre los hombres. Sus días de aguijonear se terminaron, por eso Dios mismo tenía que reflejarse en un cuerpo, lo cual es, nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él hizo eso para que Él pudiera quitar la pena. Amén. ¿Cuánto estamos contentos? Hay vida ahora. No importa cuánto el diablo a usted, a mí, no ha engañado. No importa cuánto el diablo usted a mí no haya hecho hablar mal. Pero llegará una hora. Llegará un momento que ya no lo va a hacer más, mi hermano. Amén. Gracias, Dios mío. Amén. Pero porque ustedes ven ahora. Nos estamos yendo a otra parte de la escritura. Pero ustedes ven ahora la razón que ese hombre era más que solamente un maestro. Como la gente dice que él es hoy.
un filósofo, un buen hombre, un profeta. Él era Emmanuel. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El cual es Jehová. Amén. Hecho manifiesto en sus atributos. Gloria a Dios. Desplegándose. El mismo en un cuerpo que el mismo edificó. Amén. Amén. Se reflejó. Y la naturaleza pecadora de un hombre no podía hacer las cosas que él hizo, ¿ven? Así que tiene que hacer Dios formando y reflejándose el mismo en el hombre, haciendo un espejo para que nosotros pudiéramos ver ese hombre perfecto, el cual es Cristo. Sí, este, haciendo eso, reflejó su amoroso carácter noble, ¿ven? En él estaba un atributo de un Salvador y tenía que manifestarse. Y él no podía ser un Salvador y ser un hombre nacido natural. Él tenía que ser más que un hombre. Y él lo era. Era el único que podía hacer esto, puesto que él era sin pecado por naturaleza. Amén. ¿Cuándo lo estamos entendiendo? Él era Dios en palabra. Ahora San Juan capítulo 1 explica eso. En el principio era el verbo, palabra. Y el verbo palabra era con Dios. Y el verbo palabra era Dios. Y el verbo palabra se hizo carne. Dios llegando a ser carne. Cuando él mismo se manifestó en la tierra en la forma de su Hijo, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo se manifestó en esa persona. ¿No dijo Jesús, mi Padre y yo somos uno? ¿Mi Padre mora en mí? No soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí. Yo no tengo control de mí mismo. Él hace eso. Porque él había venido bajo carne, un cuerpo de carne. Y él podía contestar, podía reclamar, pero no podía hacerlo porque el ser sobrenatural, su Padre, estaba dentro. Tiene que estar Cristo aquí adentro. Mientras la palabra se va tabernaculizando, nosotros vamos creciendo. Y este viejo se va desgastando. Llegará una hora que este nuevo va a salir a la luz. Y el viejo se va a perder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bueno, que estamos aquí esta mañana. Para reflejar sus obras. Por eso que en un mensaje, la palabra hecha carne, el profeta dice, no es él que va a traer la resurrección. Somos nosotros. Porque la palabra va a estar en carne. Transformada. Y no es él el que va, la última edad la que trae a resurrección todas estas edades, porque todas estas virtudes van a estar viviendo en nosotros. Usted no se va a manufacturar, eso va a salir, va a brotar. Bendita es tu obra, no sé si me puede creer. Ya no será un Mesías, habremos muchos Mesías. 40 días esta tierra. Esta tierra no nos va a poder soportar. La presencia de Dios morando en estos creyentes. Amén. Él no viene a encontrarse contigo aquí en la tierra. Él no va a encontrarse contigo en el aire.
igual como se encontró Isaac con Rebeca. Bendiga tu promesa, Señor. En la mitad del camino. Cuán real eres tú, Dios. Es más grande lo que Dios ha dado para nosotros. La última edad, mi hermano, es la que está a manifestación todas las edades pasadas. Yo y tú somos responsables en esta hora. La palabra hecha carne. Fuerza mi alma, Jesucristo, Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Oh, gracias, Dios. Digno es. ¿Qué versiva? 79. Aleluya, gloria a Dios. ¿No dijo Jesús, mi Padre y yo somos uno? Bendito eres, Rey. Entonces, si en esta hora, aleluya, su Padre es Dios. Amén, amén. Si el Espíritu Santo cayó ahí adentro. Amén. Sacó el engendro de la flor. Bendito es su nombre, Rey. ¿Ah? Sacó el carnal de flores. Amén. Sacó el blasfemador flores. Sí, Señor Jesucristo, amén. Ah. Señor, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque Él tomó lugar ahí adentro. Amén. Sacó el mujeriego de flores. Bendito eres, Rey. Estoy hablando de mí, ¿eh? Entonces, porque aquí hay más flores, mío. Enrique Flores. Bendito eres. Jorge Flores también. Allá hay otro Jorge Flores. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando Dios entra adentro, amén. Saca el espíritu engañador. Amén. Cuando Dios entra adentro, saca la mentira. Verdadero Padre. Por eso tenemos un Padre. Amén. Y Él dijo, yo y mi Padre somos uno. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que llegar nosotros a la misma condición. Sí, Señor. Amén. Y Él dijo, en aquel día ustedes. Amén. Sí, Padre. En aquel día ustedes van a saber. Aleluya, gloria. Como aquí yo estuve en el Padre está en ustedes en mí. Será una unidad perfecta. No serán cuerpos separados, una unidad perfecta. La pura verdad, Jesucristo, Señor. Amén. Digno eres, Rey. Oh, aleluya. Será como en el principio. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él nos predestinó, ahí estamos con Él. Ahí está, Señor, la verdad. Una unidad perfecta. Ahí está, Señor. Gracias. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Dios el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Amén. Por eso que estaba diciendo este último tiempo, debemos orar, debemos buscar, debemos examinarnos. Amén. Para que veamos si realmente el Espíritu Santo tiene control de esta carne. Amén. Señor. La verdad, Padre. Y si yo veo. Tú ves que el Espíritu Santo no tiene control de esta carne y esta carne o este cuerpo hace lo que Él quiere. Entonces, yo sé que ahora tengo que ponerme a orar. Amén. Tengo que ponerme a ayunar. Amén. Tengo que ponerme a desear. Amén. Que tú mores en mí, Señor. Amén. Si este cuerpo le da rabia, le dan ganas de mandarse a cambiar. Amén. Y no congregarse más. Amén. Tiene que orar usted. Amén. Porque ese no es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo anhela congregarse. Amén. El Espíritu Santo ama a su hermano. Amén. Pero si usted llega al momento que lo odia, algo no está bien. Amén. Este está mal. Si este llega, bendito es su nombre, Rey, a hablar mal del gobierno, este está mal. Aleluya. La verdad, Rey, amén. Porque mi presidente no se llama Bachelet. Gloria a Dios. Amén. Mi presidente es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Por
porque si mi presidente fuera Bachelet, yo tenía que ir al gobierno de Bachelet y pedirle que me suene el sueldo. Pero mi presidente es Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios, gracias, Padre. Entonces yo como creyente, amén, voy a dar más para que Él me dé más. Amén, amén. Voy a diezmar más. Amén. 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 Ya ahí se los puso. Por supuesto. Sí, Señor. Si usted diezma un 10, bueno, voy a dar un 11, por favor. Amén. Señor. Pero salga de la ley. Amén. Ya con el 11 se está salvando. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No siga más la ley. Ayúdanos, mi Dios, misericordia. Y la ley es para el cardenal. Para completar esto. Amén. 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 Pero Dios nos ha dado algo más grande. Amén. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. El 80 dice, él era sin pecado por naturaleza. Amén. Y eso es lo único que podía proyectar ese Dios sin pecado. Amén. La palabra de Dios, la palabra siendo Dios. Y una palabra es un pensamiento expresado. Y cuando Dios pensó en la paternidad, Él expresó su pensamiento y Cristo era la expresión de Dios. Amén. Amén. ¿Lo ven? Él era la expresión de Dios. Amén. Que Dios podía ser nosotros y vivir como nosotros. Amén. Pero aún expresando perfectamente lo que la persona perfecta debería ser. Amén. Perfectamente. Él era la palabra de Dios expresada y propiamente vindicada, identificada. Cuando Él se paró en la tierra, Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Y Él dijo, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Me gustaría aclarar eso solo un poquito para ustedes, si me lo permiten. ¿Ven ustedes? Pecado es incredulidad. Solamente hay dos cosas, canales por los cuales ustedes pueden vivir. Una de ellas es fe y el otro incredulidad. Aquel que no cree ya está condenado. Fumar, beber, cometer adulterio, mentir, robar, personificaciones carnales, como esas cosas, son atributos de incredulidad. Si ustedes fueran creyentes, ustedes no harían esas cosas. No, ustedes las hacen porque ustedes no son creyentes. O ustedes dicen, ¡ah! Pero yo soy un creyente. Pero por su fruto los conoceréis. Ven, sus acciones hablan más fuerte que lo que su confesión prueba. Ven, cuando ustedes no creen la palabra de Dios y la toman como algo pasajero, o toman algún libro en su lugar y dicen, eso es tan bueno como eso, eso muestra que ustedes no son creyentes. Eso es correcto. Ustedes no lo son. Y si ustedes fueran, entonces creerían la palabra de Dios. Amén. Ella misma se expresaría por medio de su palabra. Amén. Amén. Ahora, él era la palabra de Dios expresada. Y él dijo ahora, si ustedes no me pueden creer, dijo, crean las obras que yo hago. Escudriñad las escrituras, pues en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y eso es precisamente lo que testifica quién soy yo.
Oh, eso es lo que la gente, esa es la que dice quién soy yo. La escritura dice quién soy yo. Y permítame llevaros un poquito más a fondo. ¿Me permiten? Las escrituras son las que dicen lo que ustedes son. Amén. Eso los expresa a ustedes. Y eso me expresa a mí. Las escrituras dicen lo que nosotros somos. Amén. Es tan fuerte que nuestra voz ni siquiera puede oírse. Nuestra vida habla más fuerte que nuestra voz. ¿Ven? Y es la manera de Dios hacernos ver lo que somos. Jesús dijo la misma cosa. Ellas son las que testifican de mí. Ellas prueban lo que soy. ¿Y quién de ustedes puede acusarme de incredulidad, pecado? Si correctamente yo no, escuchen. Yo estoy hablando de que ustedes se miren a sí mismos. Amén. Sí. Si yo mismo me he identificado correctamente ser lo que la palabra dijo que yo sería. Amén. Me pregunto, si nosotros los cristianos pudiéramos pensar eso en esta noche. Me pregunto si nosotros podemos mirar en el espejo de Dios para ver cuáles son los requisitos de un cristiano. Identificarnos de esa manera. Me pregunto si nosotros mismos pudiéramos identificarnos en esta noche con Juan 3:16. Oh, y todos los otros tipos de escritura, Marcos, el capítulo 16, todos estos otros lugares que allá en Gálatas, yo creo, y diferentes lugares, segunda de Tesalonicense, en donde están los frutos del Espíritu y demás. Me pregunto si nosotros mismos podemos identificarnos. Jesús dijo, ¿quién de ustedes puede acusarme que yo no he obrado y hecho exactamente lo que la Escritura dice que yo haría? Nadie podía decir una palabra porque él verdaderamente se había identificado. Y ellos, como siempre lo hacen, el manufacturado lo había identificado a él como un Belcebú, un espíritu demoníaco, cuando él mismo se dio a conocer en el discernimiento del espíritu que él era el Mesías. Entonces ellos dijeron, ese es un espíritu demoníaco en él haciendo estas cosas. Así que ven ustedes, él fue correctamente vindicado. No había cómo equivocarse. La mujercita en el pozo no cometió ningún error. Ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Ella. Él dijo, yo soy él. Y un hombre que podía hacer una cosa como esa, seguramente que diría la verdad de Dios estaba en él. Y ellos fueron comisionados. Si el profeta se levantaba ahí y decía algo, y lo que decía acontecía, él era identificado como un profeta. Y ella lo había reconocido a él como un profeta. Y le preguntó quién era él. Y él le dijo, eso entonces lo concluyó. Ella corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo todas las cosas. No había cómo equivocarse al respecto. Felipe no cometió error. Sin embargo, cuando Natanael quiso decir, cuando Felipe había tratado de decirle a él lo que había sucedido cuando él se encontró con Simón, pero cuando Natanael vino a él, tenía un poco de duda. Pero cuando él vio a Jesús, y Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara. Yo te vi ahí. No había una manera posible de equivocarse. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel.
Jesús dijo, porque yo te he dicho eso, ¿tú crees? Tú puedes ver cosas más grandes que estas ahora. Amén. Su naturaleza sin pecado expresó la palabra de Dios. ¿Ven? Él era palabra. Así que Dios mismo se expresó por esa naturaleza sin pecado. Permítame detenerme aquí solo un momento. Yo no quiero retenerlos mucho, pero a mí me parece tan bueno hablarle a la gente. Fíjense bien, su naturaleza sin pecado expresó lo que él era. Él, entonces, si su naturaleza sin pecado, Dios mismo se expresó por medio de esa naturaleza sin pecado, eso muestra que nuestra naturaleza, como dijo, es mala. Amén. 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 Amén, mi Dios. No importa cuánto tratemos de parcharla. La verdad, Rey. O cuánto tratamos de adoctrinarla. Con otras cosas. Tiene que llegar a ser sin pecado. Amén. Como era la de él. Amén. Y entonces la palabra de Dios puede fluir. Amén, aleluya. A través de ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Está contento? Amén. Amén. Eso no significa perfección de ustedes mismos. Ustedes no pueden hacer eso. Pero ven, ustedes, aún nuestro pueblo está apartándose de practicar santidad. Nosotros empezamos a bajar tantas guardias. Amén, así es, Señor. Amén. Amén. Y no entrar en eso porque. Amén. Nosotros empezamos a bajar tantas guardias. Ven. Nosotros tenemos que llegar a ese lugar de nuestra profesión. Él es nuestro ejemplo. Amén. Y Él es el que lleva nuestros pecados. Amén. Entonces, si nosotros profesamos que Él es nuestro pacificador, que Él es nuestra propiciación, entonces, si nosotros profesamos eso, entonces eso debe reflejarlo a Él. Otra vez en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros somos una epístola escrita. Amén. Un espejo. Aleluya, en el que la gente puede ver a Cristo en nosotros. Amén. Y ahora, si ellos no lo ven. Entonces nosotros estamos mirando a algo más y no lo estamos mirándolo a Él. Amén. Mírenlo a Él. Amén. Todos los términos de la tierra. Amén. Y vivan. Es la única manera que ustedes pueden ver, que ustedes, es la única manera que ustedes pueden. Su pecaminosa, su naturaleza, amén. Sin pecado, expresó la palabra de Dios tanto así que Él y la palabra eran uno. Amén. Él lo dijo así, yo y mi Padre, uno somos. Amén. Yo hago siempre lo que agrada, yo hago siempre lo que le agrada. Yo y mi Padre, uno somos. Amén. Él era tan perfecto a la imagen de Dios, al grado que Él y Dios eran la misma cosa expresada. Amén. Él era carne, el Hijo que expresó la deidad de Dios. Así que eso lo hizo Él, deidad en un hombre, para redimir a un hombre. ¿Ven? Él y la palabra eran uno. Amén. En el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo palabra fue hecho carne. Así que Él y la palabra llegaron a ser uno. Para que la palabra pudiera expresar. Y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo
de lo que el hombre debía hacer. Y el hombre no puede hacer eso por sí mismo. No hay manera de educarlo, no hay manera de unirlo, no hay manera de bautizarlo, no hay manera de hacerlo nada al respecto, solamente matarlo. Mire, y esto nos puede doler a todos. Y permitan que nazca de nuevo. Y entre una nueva naturaleza. Amén, amén, Señor. Entonces, significa que ese hermano que cada día habla más veneno de ti no ha nacido. Aleluya. Amén. No, hermano. Porque como el Espíritu Santo le ha permitido. Eso es. Amén, amén, amén. Significa que ese hermano que sigue en cosas mundanales no ha nacido, pero habla también de la palabra. Sí, harta pirita, harto ropel, pero nada de beta. ¿Ahí me entienden? Amén. Y permitan que nazca de nuevo. Amén. Y entre una nueva naturaleza. Amén. Porque Dios tiene que cambiar. Amén. Esa naturaleza. Amén. Esa es la única manera. Maten esa naturaleza de ustedes. Para que puedan llegar a ser. Y entonces la palabra llega a ser una cosa viviente. Amén. Ella misma se expresa por medio de ustedes, ven. Entonces ustedes están mirándose en el espejo. Cuando la gente lo mira a ustedes como un espejo. Porque ustedes saben, Dios ha provisto una manera. La gente no lee la Biblia. Así que Dios los ha hecho a ustedes. Bendito eres, oh Rey. A ustedes los ha hecho. Amén. Una Biblia. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gente siempre a usted lo está mirando. Que está saliendo a las reuniones. Que se está comportando como un creyente. Ellos están siempre mirando. Siempre observando. Amén. Gloria a Dios. Amén. La gente no lee la Biblia. Así que Dios los ha hecho a ustedes una Biblia. Amén. Ustedes lo son. Lo que ustedes hacen, la gente los está mirando. Amén. 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 ¿Cuánto podemos meditar un poquito sobre Dios? Dios envió sus espejos. Amén. Su expresión expresada de Él mismo en los profetas, porque la palabra vino a los profetas y ellos expresaron a Dios sobre todo en su profecía que Dios les dio a ellos. Y ahora Dios mismo se expresa por medio de su Hijo, amén, Cristo Jesús. A medida que Él nos toma como hijos adoptados. Aleluya, gloria a Dios. Y pone su Espíritu en nosotros clamando, Abba Padre. Amén. ¿Ven? En otras palabras, mi Dios, mi Dios. Amén. ¿Ven? Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu de Cristo expresando a Jesucristo. Y la gente los mira a ustedes. Amén. 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 Cualquier hermano, cualquier hermana se puede sorprender, pero la gente sabe todo su movimiento. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Aquí cualquiera de ustedes lo puede sorprender. ¿Y por qué el vecino dice
que esos canutos son igual que todos que están ahí dentro. Claro, porque el vecino un día pasó en el auto y los hermanos aquí los va a tomar. Y un día un vecino me dijo, mire, mi hijo, y el hijo igual que el padre. Oiga, aquí afuera. En el carácter. Y por uno o por dos, todos son iguales. Amén. Así es. Por eso es, ahí afuera, debo tener el mismo carácter que tenemos aquí adentro. Si un vecino viene y, perdónenme, adelante. No somos dueños de la calle. Pero algunos nos creemos dueños. No, mi hermano, tenemos que tener respeto. Así es. Oye, le voy a contestar. No, no, cuidadito. Mire que por uno, dice, están todos igual. Así es. No, en la familia hay uno que se porta mal y toda la familia igual. ¿Y qué le hace usted? Va a decir que ese hijo no es suyo. Ah, no, si no es mío, es de no, si es mío. Por eso es que el profeta dijo, su familia es lo que usted es. Amén. Usted no lo puede sacar afuera. Gloria al Señor. La única manera que lo saque fuera es que no sea usted el padre. ¿Qué me dice? Amén. Es la verdad, Señor. Amén. Pero no. ¿Qué vamos a hacer? Amén. ¿Somos lo que somos? Amén, Señor. Su familia es lo que usted es. Y ahí quedamos. Amén. ¿Cómo negarlo? No, ¿cómo? ¿Quién engendró a ese hijo? ¿Quién engendró a esa hija? Ah, fue el vecino, ¿no? Si fue tú. Entonces tenemos que tomar la responsabilidad. Amén. Sea buena o sea mala. Sí, Señor. Amén. Ve que ya nos pusimos serios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo que cuesta es reconocer. Eso es. Amén. Por eso es que Dios nos dejó su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué versículo llamó? 105. Gloria a Dios. Amén. Y cuando ellos ven hipocresías y todo, con razón nosotros hemos perdido nuestra fuerza. La sal ha perdido su sabor. O ninguna otra naturaleza pudiera hacer esto. Pues no, porque él era el carácter perfecto moldeado por Dios. Amén. Porque era un carácter caído de lo que es toda la naturaleza tenía. Todos los hombres tenían un carácter caído. Aún todo lo que estaba bajo el hombre cayó. Todo tiene un carácter mortífero. Y él tenía un carácter viviente. Así que él lo expresó en Cristo. Y él pagó el precio. Y entonces, debido a su obediencia, él lo levantó al tercer día. Amén. Y entonces él nos da. Eso nos da a nosotros la prueba. Nos da a nosotros la seguridad que mientras que estemos en Él, ya hemos sido resucitados con Él. Amén. No resucitaremos con Cristo, ya hemos sido resucitados con Cristo. Eso es correcto. Nosotros estamos en Cristo ahora. Amén. Y si Cristo
se levantó de los muertos. Sí, Señor, amén. No hemos sido levantados de entre los muertos con Él. Amén. La congregación dice amén. 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 Ahora nosotros estamos sentados juntos en lugares celestiales en Él. Oh, hermano, eso debiera hacerlo a usted un presbiteriano gritar. Sí, seguramente. Imágenes expresadas de Dios, moldeadas de acuerdo a la semejanza de Cristo, para que el mundo pueda verlo a Él en ustedes. Ese es el espejo al cual mirar. Ninguna otra naturaleza lo podía hacer. Estaba caída. Y Dios identificado, miren, Dios mismo se identificó como un hombre y tomó sobre Él la forma de pecado. Ahora, bueno, no pecado, sino la forma de pecado, para que Él pudiera tomar el pecado del pecador, ¿ven? Y pagar la pena de ello y dar al pecador otra vez la vida que Él tenía antes de la caída. ¡Amén! ¡Oh, hermano! ¡Qué amor nos ha expresado Dios! ¡Ven, piénselo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y ahora recuerden, después de que Jesús hizo esto, ¿cuánto nadie más podía hacerlo? Estamos invitados. Ahora, iglesia, piensen esto solo por un minuto. Nosotros estamos invitados para formar nuestro propio carácter al de Él. Amén. Al de Él por su gracia. Estamos invitados, piénselo, para llegar a tener un carácter como el de Él. Si nosotros estamos listos para rendir nuestro carácter. Amén. Y el molde que teníamos, en este carácter que teníamos, fuimos impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En este temperamento fuimos calumniadores, fuimos intemperantes, fuimos aborrecedores de aquellos que están tratando de hacer el bien, teniendo una forma de piedad y negando el poder de la palabra. ¿Cómo puede Dios entrar en un lugar como ese cuando ellos niegan la palabra? Cuando Él cuida de su palabra para vindicarla, para hacerla que acontezca. Y la palabra es echada afuera. ¿Cómo puede Él mismo identificarse con algo así? Nosotros tenemos que tomar todo el evangelio completo. Amén. Nosotros debemos, y ahora siendo que no hemos identificado nosotros mismos como un pueblo del evangelio completo, moldéenos nuestro carácter. Amén. Amén. Sí, Señor. En nuestro carácter. Amén. Es que impide, sí, Señor, que Dios se manifieste. Amén. Amén. Estamos invitados, amén, a ser moldeados, amén, a su imagen, amén, para que podamos reflejar su presencia. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Amén. La vida que yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Estamos invitados por Dios, amén, para tomarlo a Él como ejemplo, amén, y permitir que nuestro carácter, amén, sea moldeado, amén, como el de Él. Amén. Qué cosa, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto deseamos? Amén. La única manera que Dios pueda moldear, amén, mi carácter, su carácter, sí, es reconocer que con este carácter, sí, Señor, no llegamos a nada. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios tiene que cambiar. Amén, amén, amén. A lo de mi alma, porque Padre. Es un tiempo que somos habladores. Sí,
Nos arreglamos, otro tiempo somos calumniadores. Otro tiempo pensamos mal. Otro tiempo dudamos. Este carácter es voluble. Pero hay gente que cree que tiene el Espíritu Santo con este carácter. Tiene mucha pirita. Mucho europeo. Pero nada de la beta. Así que Dios nos ayuda esta mañana. Amén, sí, Señor. Y los días que nos queden aquí en la tierra, la verdad, Rey, Dios nos ayude. Amén, a cambiar amén, nuestro amén, carácter. Porque el carácter suyo, el carácter mío, va a demostrar la naturaleza que tenemos. Amén. 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 Y si usted y yo estamos viniendo a la palabra, queremos reflejar su carácter. Amén. Sacar mi carácter. Amén. Y reflejar su carácter. Amén. Señor, aleluya. Y cuando Dios entre su naturaleza para reflejar su carácter, entonces tú nunca vas a hablar mal de nadie. La verdad, amén, amén. Entonces, el Dios que está dentro, amén, nunca te va a permitir pensar mal de alguien. Y si viniera ese pensamiento, tú vas a orar, amén, para que eso no suceda. Amén. Amén, mi Dios. Amén. Porque tú sabes que Él no va a pensar de esa manera. Gloria a Dios. Oh. Amén. Amén. Entonces, si mañana Dios me da un helicóptero para moverme en el país, entonces tú no vas a pensar mal. Yo de que entré este mensaje, siempre soñé con tener un helicóptero y moverme. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Padre. Amén, amén. Entonces, si mañana ustedes me ven que tengo un avión, no van a pensar mal. Amén. Porque la naturaleza que está dentro, aleluya, no les va a permitir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Bendito eres, muy balanceado. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Que Dios nos dé gracia. Oh, misericordia, mi Padre. Gloria a Dios. Vamos dejando hasta ahí. Oh, gracias. Y continuamos, si Dios lo permite, el próximo. Gracias, Padre. Viernes. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que nos volvemos. Dios quiere que nos aparejemos. Dios está deseando que tú y yo nos aparejemos. No hay nada mejor que en un matrimonio, principalmente el hombre, tenga carácter. No un carácter voluble, sino mañana en cualquier pelea va a querer engañar a la esposa. O va a salir por ahí una malecita que te va a contar los problemas que tiene con tu esposa. Y la otra malecita le va a contar los problemas que tú. Y de repente están los dos malecitas ya. Están cautivos, ¿no? Entonces tus problemas no son porque los metes con él. Tienes que tener, decirle al Señor, dame una agujita y cuéseme los labios para no hablar mal de ella. Porque cuando tú hablas mal de ella, estás hablando de tu cuerpo. Y cuando ella habla mal de ti, está hablando de su cuerpo. Mire, vamos a entrar al casamiento. Primera Corintios 7.
Mire lo que dice 1 Corintios 7. Esto es una Biblia, hermano, hermano. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Lo creemos? Dice el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Entonces, un matrimonio en la palabra, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Amén. Dígame amén. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Porque aquí está hablando de una coigualdad. No está hablando de algo separado. Entonces, como ellos han sido sinceros con ustedes, ustedes los ven que están con traje de novia, ellos están normales como son. Porque él me dijo que había conocido a Geraldine cuando estudiaba. Pero luego el asunto de la vida, hermano, ese, ¿cómo se llama? Esta carne, como tiene una naturaleza de macho, se encontraron los dos y nos aguantaron, ¿no? Y cayeron, y han sido sinceros. No hay nada mejor que alguien diga, se presente ante mí, entre ustedes caímos, no ocultando lo que no son. Porque a mí me da alergia ver un matrimonio sabiendo que han caído y vienen casándose de blanco. Era un cuento hipócrita. Amén. Amén. ¿No lo crees así, mi hermano? Yo creo que nosotros debemos dar la gloria y la honra al Señor. Debemos honrar la claridad en nosotros. Entonces el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino al marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces encontramos que aquí ni uno ni el otro son dueños. Alguien tiene que ser dueño. Entonces cuando Dios nos formó, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, entonces nuestras vidas pertenecen a Dios. Y la mujer tiene el respeto por su marido. La mujer tiene que honrar a su marido, no hablar mal ni hablarle a cualquiera. Si la mujer no se lleva bien con su marido, ella no tiene por qué andarle hablándole a su hermana, hablándole a su madre o hablándole al hermano. Ella, por respeto a su marido, no habla, calla y llora. Pero en el transcurso de los años que Dios me ha permitido estar vivo, es decir, porque he muerto
ministrar en cualquier momento. En el transcurso de los 43 años que voy a llevar aquí en este lugar, he visto que muchas mujeres son habladoras. Y deshonra a su marido. Y hablan. Y comentan. Y no sabe que están deshonrando su propio cuerpo. Y hay maridos que son víctimas. Lloran como cocodrilo para conseguir otra presa. No tienen soporte. No saben esperar. Cuando venimos a la palabra, venimos a Cristo, Dios nos da soporte. Amén. Para esperar. Amén. Amén. Y nos da soporte. Amén. Para coser nuestra lengua. Amén. O coser nuestros labios. Amén. Y no hablar. Sino que como creyente ahora, vamos a orar hasta que mi esposa se pueda sujetar. No le voy a pegarle, no le voy a entrar a la mesa, sino que la voy a mirarla y voy a ir a orar. Y quizá esa mujercita muy atrevida le va a patear la pieza, la puerta, y usted calmado, porque así mujeres, ojalá que aquí no haya ninguna, y si hubiera alguna, deje pegarle. Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. A veces nuestros matrimonios no andan bien porque somos bocones y andamos hablándole a cualquiera. No tenemos soporte para esperar. A veces nuestros matrimonios fallan. No es porque la palabra falle, somos nosotros los bocones. Somos nosotros los que fallamos. Entonces, la palabra nos dice bien claro: no os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente la oración y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, un hermano que sabe que en su vida no está bien, le va a pedir a su esposa para hablar con ella y le va a decir que va a estar un tiempo aparte, no apartarse de cama, no apartarse de pieza, estamos hablando aparte, porque va a dedicar su vida a consagrarla, está buscando una respuesta. Pero ¿quién hace eso? El que desea cambiar. O quizá se pone a mirar a la vecina y le tiró muchos piropitos y quizá el cuerpo se sintió tentado. Mira, Geraldine
he visto que mi vecina me está tentando, pero voy a orar. Geraldine, no, van a orar. Porque hay vecina a veces, o vecino, que se presta. El diablo usa. No, ya no va a ganar, no saca los tontos. Amén. Estamos hablando de la verdad. Pero... Amén. Como que, pues, es que no sé. Vaya, bueno, de otro mundo. Estamos en este mundo, mi hermano. Amén. Dios nunca nos ha dejado de lado. Amén. Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Entonces, ojalá que mi hermano Carlos, créeme, y mi hermano Geraldine me trajeron la libreta. De ayer, de hoy y por los siglos. Nos ponemos de pie y vamos a leerles una escritura que ojalá sea una bendición. Tómense su mano derecha. Trajeron un anillo. Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces mi hermana Geraldine, ¿dejará a mamá y papá por unirse a su marido? ¿Ah? ¿Y usted dejará a papá y mamá? ¿Ah? Porque hay muchos que no lo dejan. Amén. Y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe mamá y papá. Porque a veces papá y mamá separan mal los matrimonios. Dice: no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero más al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces le dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Amén. Significa que habrá gente predestinada que se va a quedar del lado de la palabra.
no todos, amén, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Así que mi hermano Carlos, mi hermana Geraldine, yo pensaba que tenía 15 años mi hermano Carlos, tiene 21, mi hermana Geraldine tiene 29, ¿no? O sea, 19, amén. Así que Dios les bendiga y Dios les ayude. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos por esta pareja que tú nos permites, Señor. A nosotros, siendo todos testigos reales, conociendo, Padre, de niña a nuestra hermana Geraldine creciendo, y luego ver a este joven llegar aquí también, y ellos han tomado la decisión más solemne, Padre, de unir su vida en matrimonio santo, que sea agradable para su vida, que sea agradable para los que los ven, que sea una gran bendición, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias porque ellos han sido transparentes, Señor. Te damos las gracias porque en ellos no hay nada escondido. Ser reales, ser lo que ellos son, Padre, y no lo que no son, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendíceles grandemente, Padre, con esta iglesia, con estos creyentes que estamos aquí, Padre, creyendo tu palabra, creyendo que para ti no hay nada imposible. Y permite, Padre, que nunca en ellos, si hubiera algún problema, permite que en ellos puedan orar, buscar a ti, Señor, buscarte en oración, hasta que tú lo soluciones, Padre. Y permite, Padre, que tanto el padre de nuestro hermano Carlos como el padre de nuestra hermana Geraldine, que ellos como padres nunca se paren del lado de ellos, sino que se paren del lado de tu palabra. Permite que la madre de nuestro hermano Carlos, la madre de nuestra hermana Geraldine, Señor, que ellos puedan pararse, Padre, no de lo que ellos piensan, no lo que ellos creen, sino pararse de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra nos ha dado lo más que nos ha dado. Te rogamos, Señor, esta mañana, que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor, cuando tomaré los votos, la confirmación de votos para ellos, para que seas tú guiándole, guardándole. Te lo pedimos, Señor, por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué le promete usted a nuestra hermana Geraldine delante de todos aquí, mis hermanos? Amarla, cuidarla, respetarla y tratarla bien. Ser perseverante aquí con el Señor. Amén, amén. Traerla siempre junto y ser uno solo. Amén. ¿Qué le promete, hermana Geraldina, a mi hermano Carlos? Respetarlo y que perseveremos pronto en la palabra de Dios. No me acerco para oírla, no me es por el micrófono. Amén. Vamos a tomarse su mano, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, cuán contentos estamos, Señor. Yo estoy más contento, Señor, que ellos, porque yo amo, Señor, la sinceridad, Señor. Y te ruego, Señor, que como ellos han venido siendo sinceros, tú les bendigas su matrimonio. Tú les
confirme su matrimonio. Amén. Señor, mi hermana Geraldine, 19 años, mi hermano de 21, es tu gracia y es tu amor. Permítele que ellos puedan luchar en las buenas y en las malas. Y siempre mirarte a ti, Señor. No dejarte de lado. Porque sabemos que si dejamos a ti de lado, el enemigo se mete. Ayúdale grandemente, Padre. Y ahora, Padre Celestial, como ministro del Evangelio completo, lo declaro marido y mujer. Cuídalo, Señor Jesús. Que ninguno se meta en este negocio, sino que solamente tú, Señor. Te lo entrego en este nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora nadie la tiene que decir nada, ¿eh? No la tiene que ocultarse de papá y mamá. Pueden salir y en la puerta lo esperan para que los hermanos lo despidan. Y después los jóvenes le tienen un pequeño cóctel. Amén. Vamos cantando, mi hermano. Los hermanos van saliendo, saludando al hermano ahí también.